受けて、だけど僕は僕にかけ続けて、消えないイメージはラッキーセブン、昨日の僕とフェリーアタックのスカウター、憧れ続けてた、だから道もなら続く、腰開けたでロキアに触れた、天変地異はきっと不意打ちの「
Buenas, buenas. Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy, 20 de julio, 10 y 12, hora peruana, vamos a presentar el versus que todo el mundo está esperando, ¿eh? El versus entre Al Dente Perú contra Nenote Boxer, a pedido del público, que estarán jugando a 100 soles. A nadie le cae mal esos 100 soles en estas épocas. Y tenemos un invitado especial acá en los comentarios, nuestro amigo Daniel Diesel, más conocido como el juez, el jeque de Raptor. Saludos, amigo Daniel Diesel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, juez? La fe, lo último que se pierde, señores. No va mal, morimos, morimos. Gente, recuerden que no sean salados. En fin, creo que te estás pegando mucho al. Creo que te estás pegando mucho al micrófono, juez. Entonces está de mejora, ¿eh? A ver. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Este pelea va a dar mucho que hablar, señores y señeras. Y sin más que decir, le he pedido a Nerote Boxer que invite a la sala porque para no generar lag como yo estoy transmitiendo, pues el Nerote Boxer que invite, que cree la sala. Y yo le voy a invitar a los jueces. A ver, vamos a invitarlo ya. Ya saben, gente, que el día jueves tenemos la pelea a las 10 de la noche entre Tilo contra Vortex. Este será un FTS. Y el día viernes, no, vamos a tener esta pelea el día jueves desde el canal de Twitch. Y el viernes, el debut de Nicole Lechuga, la chica player de Chile. A ver, invito a ver si puede ver. Ya, Nicole está debutando en el canal de Fighting Game Show en los retos. Ahora sí tiene una buena línea, me dijo. Estará jugando con nuestro amigo Marcel Marsopa. Estará jugando un FT10. ¿Qué expectativas con este FT10 con Marcel Marsopa? Wow. Recuerden que Nicole es un. Juega muy bien. No, no hay. No, no, no. Juega con Karina. ¿Panadero? Ah, ¿Chulí? Ah, ya. Nelili creo que se llama, ¿no? Sí, es Miss Nelly, sí. No se escucha, no dice. Aló, aló, aló. Aló, aló, ahora sí, ahora sí. Sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Sorry, Ya, sorry. okay. Ya. Por favor, no seas como yo, porque yo estoy metiendo la mano en mitad de la transmisión ahí a las cosas. Gracias. Saludos a nuestro amigo Panadero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a la gente, Jorge Toscano, a nuestro amigo Carlos Fuentes, David, más conocido como yo, a William, a José Soto, a Roxana Eliana, a Jorge Costano, más conocido como Tela, a Leo Mamani, ¿qué tal, Leo Mamani? ¿Cómo estás? A toda la gente que está en el Ricardo el Chino Chicagua, y la gente está apostando por Nerote Boxer, ¿eh? Creo que acá corre plata bastante. Ah, sí. Yo también le doy 10 lucas al toque, nada más antes que comience el match. Antes que comience. Aldito, ¿qué tal? Le voy 100 estrellas al gorro al dente. Saludos a nuestro amigo Daniel Mamani. Y ese, Daniel Mamani es el primo, ¿ah? ¿Eh? El primo lejano, creo que, de Al Dente Perú. Está acá apostando 100 estrellas. A ver, ¿quién le ha puesto 100 estrellas a Leo Mamani? No dicen estrellas. Vamos, vamos, Nero, dice. Guarda, saludos a Inquisitor. Saludos a nuestro amigo Roberto Rebaza, más conocido como Carman de Arequipa, desde la ciudad constitucional de. Ya pronto lo tendremos a Carman nuevamente en The Fighting Game Show, como siempre, ¿ah? ¿Eh? Saludos chicos, ¿qué tal los amigos? John Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sin nada más que Saludos, decir, saludos a saludos a toda la todos. gente. También compartan el like.
Ya saben que esto recién comienza. Un poco tarde, pero para la gente que viene a trabajar, ¿no? A estas horas, ¿no? Algunos vienen tarde, vienen, se relajan. Mientras que están comiendo su canchita, están viendo sus, su esto, se paran ahí, su cervecita. Viene la pelea para que se entretengan, gente. Recuerden que están jugando a 100 soles gracias a los auspiciadores que ponen este dinero en The Fighting Game Show. Ya saben, gente, todo es el amor al arte. Acá no... No, todo legal, todo es legal, amigos. Y también recuerden, gente, que se viene el torneo Grandes Planes. Recuerden que hasta el miércoles 28 tienen plazo para inscribirse. Y los días 29 y 30 y 1 de agosto es el torneo, amigos. Ya saben, el torneo más grande online de Perú. Nada que envidiar a esos torneos que se están dando. Ese torneo Grandes Planes número 7 Internacional con invitados Duki de Argentina. Estará nuestro amigo Chaca de Argentina. También estará nuestro amigo Quechucha de Chile. Estará Gles también. Estará de Brasil. Estará Baby de Brasil. Estará Dar de Brasil. Estará también nuestro amigo. Uy, ¿qué pasó? Y muchos invitados internacionales, amigos. Ya saben que este torneo es como una CPT. Saludos a los amigos. Voy a estar, mi amigo, con el que hicimos la transmisión la vez pasada, en el match de Chaka, Frozen, creo que fue contra Pico. Ya, claro, claro. Va a estar, no, Frozen no va a estar, no sé si no si se escribe normal, ¿eh? Pero sí va a estar Chaka y Duki, me imagino, Chaka y Duki. Ah, pues, no me lo pierdo, yo no me lo pierdo. Chaka, Duki, Brasil, en Brasil va a estar Baby Brasil, va a estar Dark. Por Chile estará nuestro amigo Kairi, estará Quechucha, estará Keyos, ¿ah? Keyos también, ¿ah? Se ha inscrito también. Vamos a ver qué puede pasar, ¿ah? Esto es el primer torneo internacional de Grandes Premios, número 7, ¿ah? Con grandes premios para el primero, segundo y tercer puesto. Acá todos ganan, amigos. Vamos a esperar que... Un Baby Brasil contra Frozen. Ese match, yo lo quiero ver, ¿eh? Fácil. Como dice Amazing Lagi, como dice el chino Ponce. Ya, voy a esperar que invite a Nero de Boxer, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué está pasando, amigos? ¿Invita a Nerito? Está jugando Nero, creo. Sí, creo que sí está jugando. Es que lo que pasa es que si yo creo la sala, puedo generarla. Como estoy transmitiendo en 4K, puedo generarla. Full HD. Full HD. Estás en tan 4K que te veo los guirarnos en la transmisión, Aldito. Sí, sí. Sí. Hay que depilarse, ¿eh? Gracias por las 50 estrellas, Caibil. Gracias por todo, gracias por el apoyo. Recuerden que estas estrellas es para mejorarme. Con 3 estrellas he comprado este micro. Con 3 estrellas he comprado la silla gamer, ¿ah? ¿Eh? Acá está la silla media, con las estrellitas. Iluminación, ya parezco Raptor, ¿ah? ¿Eh? Poco a no, poco. Tampoco. Solamente me falta la PC. La PC gamer. A ver, acá la gente está invocando al Jimmy. Sí, ¿qué pasa? Saludos a nuestro amigo. Gracias por las estrellas. Hey, Calvils, gracias por todo. No. Ya. Bueno, mientras esperamos aquí, el inicio aquí. Listo, ya me invitó. Ya, listo. Vamos a empezar entonces. Acá la gente se pone también. Sí. Saludos a la gente que está ahí. Ya saben, amigos, que se viene una buena pelea. Nero de Boxer, voy así. Uy, acá lo veo con 5 barras. ¿Eh? Es la hora. La hora. Vamos a invitar a nuestro amigo Daniel, el juez. Hasta el dente. Ahí está, Daniel Diesel nos está acompañando en la transmisión. Vamos a invitar gente, recuerden que esto es un FT10 a 100 soles. Esto es casi similar a la pelea que tuvo nuestro amigo Sandino contra Jin Tui la vez pasada, pero va a haber emoción, ¿eh? A ver, espero, listo, entró Daniel, vamos a esperar que... Vamos a esperar que entre nuestro amigo Aldente, que está en línea.
A ver, al dente está en menú. Voy a esperar que entre. Voy a decirle a ese gordo. Que ese gordo nuevo le gusta hacer esperar a la gente, ¿eh? Está esperando en el frame data, seguro. Listo, gente, denle like, comparte. Ya sabes que estamos en el reto FT10. Nuestro amigo Nero The Boxer, el actual campeón, el primer actual campeón de la CPT de la TAN. Y nuestro amigo Aldente Perú. Aldente Perú. Y también recuerden, amigos, que hasta el miércoles 28 de julio tienen plazo para inscribirse al torneo más grande online del Perú, Grandes Playas número 7, que tendremos invitados especiales como de Argentina. Tendremos a nuestro amigo Chaka, tendremos a Duki, tendremos invitados de Brasil como a Vibe du Brasil, a Dark, invitados de Chile también como Quechucha, Keios y nuestro amigo Kair, señores. Grandes Playas número 7, internacionales, amigos. Nada que envidiar a los torneos que se vienen ahora en adelante, señores y señoras. ¡Uy, entró! ¡Uy, Ultimate Grand Master! ¡Joder! ¡La miércoles! Veo ese rango, me da miedo. Me voy al fondo. Me voy al fondo de la cola. Este va a ser la primera pelea, señores. Mándame saludos, saludos a nuestro amigo Cachete. ¿Qué tal, Cachete? ¿Cómo estás? Es lo que hace nuestro amigo Charlie Hoon. 50-50. Aldito, tu programa me alegra la noche. Claro, esto es como la noche es mía con Aldo Víctor. Alégrense. Alégrense, amiguitos. 100 lucas. Nadie se quiere apostar a favor de Aldente. No sé por qué, ¿eh? Será por algo. Porque, ¿no?, es manco. Porque es manco. Ojo, que es plata fuerte, ¿ah? ¿Eh? Ese 100 lucas, ¿quién no lo hace bien, no? ¿Quién no le hace bien? Me sorprende ver al Dente con cinco líneas. Claro, por eso eligió esta hora, pues, para que no haya quejas. A ver, ¿qué está pasando ahí? A ver, ¿qué ha pasado? Recuerden que acá en el chat dicen que se sorprenden de verte con el skin de CPT, cuando estamos en CPT. Recuerden que el día jueves Vortex contra Estilo Skill del canal de Twitch. Y el día viernes el debut de nuestra amiga chilena Nicole, que estará jugando contra nuestro amigo Marcel Marzón, que estará jugando en FT10. Y la pelea a fondo, nuestro amigo El Romano Inquisitor contra nuestro amigo Black Zero de Chile. Wow. Muy bien, vamos a empezar con el match entonces. Suerte para ambos. Suerte para ambos, señores y sí, señoras. ¿Qué dice la gente? Dice el gordo cuando la caga va, pero juega de verdad para acá. Se recuerden que lo que di eres el mejor Nero Boxer, soy tu mejor jajaja, que él dice. Quiero ver en acción, hablar más vale que tarde. A ver, no me deja ver en este micro de mierda. Dice, oh, le acepté Stream Black. Oh, dice, mándame saludos. Listo, señores y sí, señoras. Yo sé que me aburro cuando hablo, pero vamos a ver acción. Nero te... ¡No! ¡Joder, fe! Ya, bueno, él quiere seguir así, ¿eh? Maldito. No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Maldito, ¿podrás compartir la pantalla para ver sin delay? No, es que lo que pasa es que no es como el Super Nintendo. Este consume mucho. Esta va, consume mucho. Bueno, comenzamos con la pelea. Ay, señores, te va con Mega Viga. Ahí, señores, ¿qué está pasando? Se está confiando mucho. Golpe neutral, le cambia el arma a nuestro amigo Nero The Boxer. Uy, intentando ser Chimi. Están jugando los dos de Rosarito. ¿Será por algo? Buen anteaéreo. Dash Stranding. Carga a nuestro amigo Nero The Boxer utilizando el Big Trigger 1 y B-Skill 2, diré. De cada uno, activa el Big Trigger. Comienza la baja de nuestro amigo Nero The Boxer. Sale la presión con tremendo Big Chip. ¡Uy, ay, ay! ¡Qué buena! Buen anteaéreo, cuidado con el Abigail Punch. Dash Starling X. Se va con todo, lo está midiendo muy bien. Nuestro amigo Leather Boxer lo tiene a correr en la esquina, señores. Son 100 luquitas intentando hacer el Instant Overhead, pero no, wow, cuidado. Golpe grande de Abigail, señores y señoras. Aquí está hasta la billetera nuestro amigo Nero The Boxer. Queda en positivo. No puede atacarle demasiado lejos para que le haga ese overhead, amigos. Bien jugada, bien jugada. Bien jugado, señores y señoras. Vamos a ver qué puede hacer nuestro amigo Nero The Boxer. Recuerda que está jugando a 100 luquitas. No creo que Aldente haya cogido ese personaje en vano, ¿no? Creo que lo va a meter puro puñetito, lo va a medir, no va a dejar que entre con esos Dash Strike de nuestro amigo Nero The Boxer. Intentando hacer contra aquí con los puñetes grandes. Lo está midiendo muy bien.
primera carga. Cuidado, queda positivo. Lo tiene que votar nuestro amigo Aldente de tu Perú. Lo tiene que medir muy bien, muy perfecto. Cuidado que vaya con todo. Aldente lo está respetando. Golpe neutral. Se va con todo. Un Nerote Box se está Shining en X. Carga. Se pone más duro que italiano. Lo tiene que medir. Parece que está sucumbiendo bajo el poder nuestro amigo Nerote Boxer. ¡No! No tenía la barra para que pueda cargar en X. No, el critical. Y esto es punto para nuestro amigo Nerote Boxer. 1-0. ¿No? 1-0. 1-0. Buena elección. Lo intentó sorprender al negro. Al diente. Con eso, te voy a dar mucha. No me voy a dar confiando porque es campeón de CPT, pues, mano. Wow, ¿qué está pasando, señores? Yo quería ver a un Birdie Boy, pero no. Está jugando con un personaje pesado, al de Perú, que le gusta jugar con los personajes pesados. No por nada. Es menos Abigail, señores. Vemos que entra con todo nuestro amigo Aldente Perú. Pero no, no le deja Nerote Box. Lo está midiendo muy bien. Espera el momento indicado para que pueda entrar. Se pone en carga. Mientras que él llega a contrarrestar los golpes de que mete nuestro amigo Nerote Box. Se lo presiona muy bien. Uy, intentando hacer Abigail Punch con X. Buena presión, señores. Hicimos el castigo de nuevo. Lo sigue midiendo nuestro amigo Nerote Boxer. Parece que está jugando la final del CPT. Buen antiaéreo. Se va con todo. Lo dashea. Activa el Trigger. Ahora sí, tiene que cuidarse del Command Grab que le puede meter nuestro amigo Nerote Boxer. Cuidado. Tiene que buscar a nuestro amigo Aldente Perú. Activa. Ahora sí. Uy, no llega a agarrarlo. Demasiada presión. Pero tremendo antiaéreo que le mete nuestro amigo Nerote Boxer. Parece que no le está haciendo ni cosquillas, ¿ah? ¿Eh? Sí, no le está haciendo nada. El Nero está castigando muy bien esos intentos con el overhead que le mete el gordo. Y con eso lo frustra bastante. Tiene muy poca tarjeta por el momento de la pelea. Tanta presión de nuestro amigo Aldente Perú, pero no está dicho, señores, hasta que llegue al punto número 10. Abigail Smash le mete tremendo jugada que no, señores, tiene que atacarlo sin miedo al éxito, sabe que eso va a ser. Lo tiene bien medido. Uy, no deja que entre la zona de juego. Cuidado, está para cualquiera. Se puede venir con Baxar en la presión con tremendo Bishop. Y ese jab que le mete no deja que entre a la zona de juego. Amigo Daniel Diesel, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No sé qué pasa, pero está haciendo. Le salió una chanflada, señores, a nuestro amigo Aldente Perú. Le puede costar caro a nuestro amigo Nerote Box. Le puede ganar el primer punto. Dash Turning Up, demasiado lejos. Cuidado, está para cualquiera. Te están midiendo. Recuerden que están jugando así en Luquitas. Le puede servir para una media caja de chela, señores, para el día de mañana, para la fiesta patria. ¡Uy! ¡Qué buen Wispani, señores! Buena jugada de nuestro amigo Nerote Boxer. Lo bota con tremendo B-Reversal. Lo tiene que medir, buen antiaéreo. No deja que entre en la zona de juego. Nuestro amigo Nerote Boxer lo tiene en esquina. Dash Stranding lo tiene presionado. Cuidado. Antiaéreo. No puede saltar a nuestro amigo Nerote Boxer. Esos saltos de Abigail son demasiado llamativos. No, eso es todo en 100%. Le hace la finta en el espacio perfecto para castigarlo el y lo mata así, fuerte. Bueno, eso es una jugada de la wea. Muy bien el negro, ¿verdad? Bien el negro. Tenía que cambiar. Sí, ¿por qué el campeón de CPT? Pues no echaba para no por las pulgas, ¿eh? Claro. Además, Aldente creo que no le sirvió. Tiene que poner a Birdia. Tiene que poner a Birdia, mi estimado. No tiene que sobrarse. Claro, no tiene que sobrarse, ¿eh? No tiene que sobrarse. Tiene que coger a Birdia. Lo tiene que aburrir a Nerote Boxer, ya que Nerote Boxer va a ser el juego de los Futsis para poder entrarle a Birdie y al Dente. Vamos a ver qué puede pasar. A ver, gracias por la visita, amigos. Yo, mamani. El gordo se ha frustrado porque no lo está considerando muy buenos antiaéreos. Si tienes el tiempo muy seguro con la vida de un personaje, no vas a poder hacer nada. Y el negro está haciendo muy bien ayer. Ahora sí. El cambio de combate es inmediato.
A ver, Gabriela, que tiene que maneja muy bien en WordPress, pero en Stand. Y Abigail, perdón, vino que cobró mucha la defensa contra eso. Vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a ver qué pasa, señores. Alguien de Perú cruzó su personaje principal, que es Beardy Boy, señores. Se va con todo nuestro amigo Nero de Boxer. Le cambia el oro, lo tiene corralado en esquina. Buen anteaero, Cross Counter. Uy, no se comienza jugada. Cuidado, golpe neutral de nuevo. Lo tiene corralado. Overhead. Oh, está jugando con los golpes. Lo está machando nuestro amigo Nero de Boxer. Lo tiene corralado en la esquina. Tiene que tener cuidado con el coma grande que le puede meter. Ah, y haciendo el reset, pero no. Cuidado. Se salvó el Daniel porque si me cabía. ¡Ay, no! ¡Cuidado con el piscinazo! Daniel, tu audio creo que está haciendo ruido así. ¿Cómo se llama? No, no se escucha bien. A ver. ¿Me escuchas? Sí. No te pegues mucho al micrófono porque se. ¿Cómo se hace esa vaina? Se opaca, creo, ¿no? Tu voz, sí. Ahí está bien. Pronto. A ver, entonces. Tremendo antero que le mete nuestro amigo al dente, pero ¡uy! Se va a la esquina, ¡uy! Lo presiona, haciendo la finta. ¡Tosicanazo! Hitbull en X lo tiene midiendo nuestro amigo, está con las cadenas de Andrómeda, esperando que le pueda entrar, intentando meterle con esa puntada grande, con tremendo country hit. ¡Buen antiaéreo! Se está recuperando el dente, pero señores, Beardy Boy, EX, haciendo la finta, nuestro amigo Neutral Boxer, cuidado, lo tiene que jalar, esperando la zona de juego, y al dente está última gran mastera. Cuidado, está para cualquiera, 50-50, no deja que entre en la zona de juego, se priva el punto número 3, nuestro amigo Nero de Boxer. Lo está viendo, recuerda que está jugando 100 luquitas, qué huevos. Qué huevos, party, señores, de nuestro amigo Nero de Boxer, el Nero Juez. Y se lleva el punto número 3, Nero de Boxer. 3-0, wow. Ahí Andrés está cometiendo un error. Que cuando activa el trigger lo gasta todo, pero lentamente, no tiene sentido meter una presión porque Nero se está cubriendo muy bien. Sí. Está jugando sin objetivo hoy. Dice saludos a Picorín que está, creo que está en. Ah, un saludo para Pico. Saludos. Vamos, Picoro. A entrenar en Next Level. Avisa si quieres. Cuidado, ahora sí lo tiene en la esquina. Recuerda que está jugando 100 luquitos a Counter Hit. Lo tiene bien acorralado. Cuidado con esa patada grande. Buen whiff que le mete nuestro amigo Nero de Boxer. Pero tremenda agarrada que le mete para no pueda hacer causante de tanta presión. Intentando entrar con ese dash span. Y lo tiene bien medido. Activa el beat trigger. 50-50 en este momento. Buen hit bullet next. ¡Ay, ay, ay! Perfecto. Perfecto. Dice. Si tiene el objetivo de matarlo, lo siento realmente. Sí. Todo neutral. Espérate que le entre nuestro amigo Nero de Boxer. Abajo con tremenda patada. Sigue la presión. Ahora sí se pone poderoso Nero de Boxer con el traje rosadito. Será por algo. Dropeó ese antiaéreo. ¡Oh, Vergel! ¡Agarró en la uña de qué! Maldito, creo que voy a tirar la toalla. La basta ofrecer. Gracias por las estrellas, Lero Mamani. Gracias por todo. ¡No! ¡Uy, no! Se recupera nuestro amigo al dente Perú. No quiere perder 100 soles. No quiere perder ese 100 soles. Quiere. Para un caldo de gallina ejecutivo, señores y señoras. 1-3 a favor de Aldente. La fe es lo más lindo que la vida, dice Aldente Perú. No quiere perder, amigo Daniel Diesel. Así es, así es. Y cuando alguien no tiene algún recurso, improvisa nomás. Sí, son geniales. 2018, 2017. ¿Cómo se ¡oh, my God! Gracias, amiguitos. Recuerden. Aldo, ¿cuándo sale oro? Oro sale dentro. Creo que va a salir en el torneo que va a haber, en el Combo Break. Combo Break. Sí, va a salir. Creo que va a salir en el Evo, ¿no? Yo creo que sí, ¿ah? ¿Eh? Sí, hermoso. La gente va a dejar a jugar Guilty Gear por irse a jugar Street Fighter V. Te apuesto, ¿ah? ¿Qué importa? Ojalá. ¿Qué importa que los servidores? Si lo han hecho bonito, la gente va a volver. Claro.
Pero no, señores y señoras, mientras estamos viendo la pelea del siglo, Nero The Boxer contra Aldente, pero recuerden que están jugando 100 luquitas, gracias por los auspiciadores que ponen este premio, señores y señoras. ¡Qué buen piscinazo! No lo vio venir nuestro amigo Nero The Boxer, lo sigue jalando con la tremenda cadena Andrómeda, golpe medio, activo el Trigger 1, nuestro amigo Nero The Boxer lo está esperando, y haciendo la finta, no quiere que entre a la zona de juego nuestro amigo Aldente, que está en esquina, corra al lado. Lo sigue machando de golpes Nero The Boxer. ¡Uy! Lo reacciona muy bien Caldente. Se va con todo. ¡No! Se asegura con el Critical Art. Y se asegura nuestro amigo Nero The Boxer. Y esto es rap para Nero, amigo Diesel. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Cojudo el gorro ahí. Se escuchó. Bueno, ese Dash Turning Up. Tremendo chosicanazo, más conocido como Hitbull X. Lo sigue buscando nuestro amigo Nero The Boxer. No tiene respeto. Ahí está nuestro amigo Aldente, que no puede acercarse, ¿eh? Tiene que jugarle con los fucsis, ¿eh? Para que pueda acercarse a nuestro amigo Nero The Boxer. Lo agarra, lo tiene cortado, intentando hacer el counter hit. Se pone más duro que italiano, activando el Big Trigger 2. No, pues cómo lo vas a agarrar de esa distancia, Aldente. Lo tiene acorralado. Cuidado, ya se viene el... Cuidado, sale con el chosicano. Tiene que salir con el chosicano el Dente. La vieja confiable. Lo quiso agarrar, pero no. Se comió el chimi. Se lleva el punto número 4. Un saludo muy fuerte. Saludos a nosotros. Gracias, saludos. Amigo Huawei, ¿qué tal? Te saluda Huawei. Te envió para las croquetas y un abrazo para el... Uy, no, y así como esto, parece que se va a quedar más rápido que me pregunta, el video, ¿verdad? Claro, gracias, Huawei, una de las personas que hace torneos semanales en el Team Dojuken, ¿eh? Cada miércoles desde la página de Dojuken oficial, torneo semanal de Super Street Fighter Turbo 2 por medio de Pica de 2, señores y señoras, desde la comunidad de Dojuken, gente, gracias, amigo Huawei. Maxi Karin, ¿qué tal, amigo? Quita, ¿cómo estás? Más duro que italiano, señores y señoras. Se va con todo nuestro amigo Nero The Boxer. Lo está midiendo. Parece que lo está respetando. Tiene la barra llena. Lo está respetando nuestro amigo Aldente Perú. Recuerden que están jugando 100 luquitas, señores. Aldente Perú se pudiera comprar. ¡Uh! Esa jugada es antigua. Con chudazo. Con chudazo. Sí. Cuando ahorita no queda otra, me dije, güey, nomás. Sí. Output con chudo, nuestro amigo Aldente Perú. Señores y señores, muy tubones. Se va con todo Aldente. Tiene que conchudearse Aldente para que pueda ganar nuestro amigo Nero The Boxer. Como, uy, ese piscinazo que no se ve muy bien con el like. Overhead, demasiado lejos para hacerlo. Lo presiona. Llega a adivinar ese. ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Qué fue! ¡No! ¡Este le puede salir caro! ¡Le puede salir! ¡Uy! ¡Qué conchudo! ¡Lo finaliza con tremendo Kuman Grab! Y se lleva la pelea al Dente. ¡Qué conchudo al Dente, ¿ah? ¿Eh? Y pero eso es lo que queremos, señores y señoras. Y se lleva el punto número 2. 2 a 4 a favor de al Dente. Ay, mi capa, Sánchez, mi hermano, saluda para ti también, me gusta escribir, pero mejor me pondrías en efectivo, hermano. Saluda para ti. Saludos, amigo. Saludos a toda la gente que también está en Trinidad. Gracias. Denle like, compartan. Ya saben que estamos en el duelo. FT10 en soles contra Aldente Perú, contra Nero The Boxer. Crush Counter. Parece que se está rehabilitando nuestro amigo Aldente Perú. Al borde de dejarlo. Ay, no. Parece que le ha dicho que le va a dar un pase a la zona VIP de la Nene. Pero no. Lo presiona. Overhead, señores. Aldente Perú se está recuperando. Esto es como la Copa América, señores. De menos a más. Pero no está dicho hasta que llegue el punto número 10, ¿ah? ¿Eh? Así es. Aldito, la fe lo más grande. La fe, lo más lindo de la vida, señores. Pero estamos viendo Street Fighter contra el Hill. Lo tiene en la esquina con ese Hitbull. Lo tiene presionado. Yo también tengo lo mío, este amigo Nero The Boxer. Buen Whiff Party que le hace salir la presión con tremendo Whiff Shift. Muy pronto, Salomé. Saludos a nuestro amigo Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Sí, claro, muy bien. Lo presiona. No va a dejar que salga en la esquina. Cuidado. Esta vez Nero The Boxer lo está respetando ahora. Cambien los papeles, señores.
¡Ay, qué buen! ¡Qué buena jugada que hace nuestro amigo Nero de Boxe! ¡Lo imposible, ¿ah? Qué bonito ese castigo. Nero está entrenando muchísimo esos castigos. ¡Ay, no, no! Dice, esta es la revancha de la revancha, nuestro amigo Diego Coronado. ¿Cuántas revanchas hemos visto de Piccolo, señores? Alguien que me diga cuántas revanchas hemos visto de Piccolo. No estamos para juzgar, señores. Estamos para ver el espectáculo. Alguien que me las cuente, ¿ah? ¿Eh? Se va con todo. Intentando hacer la cofera a nuestro amigo Nero de Boxer y tremendo hit bull en X. Lo tiene impresionado. Intentando hacer los whiffs, nuestro amigo Nero. Buen antero. ¡Uy, ay, ay! Se está recuperando nuestro amigo el de Perú. Activa el V-Trigger. Cuidado. Lo dashea, hace la finta. Cuidado, está para cualquiera. Tiene que activar. ¡Ay, oh, whiff! ¡Qué buena jugada de este boxer! ¡Ah, ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cuidado, no tiene esquina! ¡Ay! ¡Al borde del stun también! ¡Al borde de Morizo, el de Perú! ¡Cuidado, podría tener el punto número 5! ¡No! ¡No puede activar el puñete! ¡No puede! Y se lleva la pelea nuestro amigo Nero de Boxer 5-2, ¿eh? ¡Wow! Yo creo que los dos puntos que perdió al principio jugando con Abigail no le está costando, ¿no? Le está costando a nuestro amigo al Dente Perú. Es que la apuesta fue buena, pero lo que está haciendo al Dente también está tan mal, ¿eh? No. Ojo, ¿qué gente? No está tan mal. Claro, no está tan mal, gente. Y ya saben que vamos a tener más versus, ¿ah? Más versus, así como este, gracias a nuestros auspiciadores que están por debajo, que hacen posible para que se vean estos versus, señores y señoras. Buena jugada de nuestro amigo Nero The Boxer, Crush Counter, quiere acercarse, no le deja a nuestro amigo Nero The Boxer. Y Gober, ¿qué? Ahora sí, parece que al de nuestro amigo Nero The Boxer quiere jugar Valorant, quiere ganar rápido al Lente Perú. Ni el Luis. Qué buen castigo ahí. Buena jugada. La intención fue buena. Hermoso, dice. Saludos a nuestro amigo Petpex, el jugador de Revolución 2018. Tremendo. Ya basta Freezer. Tremendo pichinazo. Lo tiene que presionar. Mira cómo se va nuestro amigo Nero The Boxer. Todavía falta, señores. Hasta que no tenga el punto número 10. Nada está dicho. Recuerden que Risa sigue perdiendo 3-9 contra nuestro amigo BC Cons. Y le volteó, ¿ah? ¿Eh? Le volteó. Todo puede pasar, señores y señoras. Al borde del stun Nero The Boxer. Abajo con ese Dash Training. EX en esquina. Sale la presión con B-Shift. Ahora sí. Se puede llevar ese round. Sigue presionando. No deja que entre la zona de juego. Tiene que me ganar este gran momento, si no ya se volteó. Es demasiado, ¿eh? Demasiada presión de nuestro amigo al Dente Perú. Pero está entre al actual campeón de la CPT, nuestro amigo Nero The Boxer. Abajo con ese dash. Me sería bonito una pelea entre Frozen contra Nero, ¿no? Pronto, gente. Buen anterior. Amazing Lagi. Golpe neutral. Lo tiene en esquina, lo presiona. No va a dejar que salga en la esquina. Activation. Saludos a nuestro amigo Marcel Marzupa, que el día viernes estará jugando con Nicole Lechuga, nuestra hermana chilena, debutando en los retos de The Fighting Game Show contra nuestro amigo Marcel Marzupa. Vamos a supiar el sábado Kakarok con Team Doyuken, que no se olviden. Saludos, juez. Y se lleva la pelea nuestro amigo Nero The Boxer, llevándose el punto número 6. Que está pasando con nuestro amigo Birdie Boys. Me acuerdo que antes había una poca diferencia entre los dos, pero ahora hay una gran diferencia, ¿no? Amigo Daniel Juez. Al Dente tenía que hacer la de Yonhu, chiquita y cortita. ¿No? Ese estilo de juego que es chiquito, pim, claro, ping, claro. Ping. Es bien molesto. Bien molesto. Al Dente tiene que hacer eso. Y sabe que lo va a dashear siempre, nuestro amigo Nero The Boxer. Tiene que esperar, tiene que ser paciente, señores, pero nosotros no somos nadie para decirlo a estos top players peruanos. Vamos a ver qué puede pasar.
Aldete se puede recuperar en cualquier momento, señores. Lo está midiendo bien, le está saliendo todo. Intentando hacer el piscinazo. Y el Bullet Next al borde del Stu. Nuestro amigo Nero de Boxer sale de la presión, activa el V-Trigger. Lo levanta, lo tira en esquina poco a poco. Intentando hacer el tremendo recelo, tiene que botar con tremendo V-Chip. Y tremendo piscinazo. La vieja confiable de Aldente Perú. El piscinazo, ¿ah? Eso sí, muy rápido. Eso es muy rápido. Excelente, muy bonito, muy bonito, cagándose duro, ¿no? Qué hermoso, dice nuestro amigo, solo nuestro amigo Kim Briseño, más conocido como Patada Veloz. Ese, saludos a nuestro amigo el Chino Funky, que también pronto lo vamos a hacer, la revancha contra el Glesa. La revancha contra Gles. Pronto, señores. Lo sigue presionando al borde del Stu, lo deja mareado. No quiso gastar barra. Y lo llega a ganar esta pelea. Parece que está perdiendo, ¿eh? Aldente parece que no tiene las armas suficientes para poder ganar la pelea. A Nero de Boxer no le va a posicionar. Qué conchudo para hacer el piscinazo. No. Al borde del stun, señores. Nero de Boxer. Golpe medio. Lo tiene corre al lado, ¿qué está pasando? ¡Uy, perfecto, señores! 7-2. Esto sí será rápido, dice. No, esperen, gente, no, todavía no pierdan las esperanzas. Recuerden que se han visto volteaderas grandes, ¿ah? ¿Eh? Pero esto sería un milagro, amigos. Todavía falta. Sí, no, pero es que Aldente está jugando bien, sino que le falta tranquilidad. Lo está haciendo bien, sino que tiene que pararse, hacerla precisa. Se conocen muy bien los dos participantes, ¿ah? ¿Eh? Ya basta, Freezer dice. Pero no es cierto, le matas. Ya ves, y ya te castiga completo. Sí. A ver. Ahora. Se está recuperando. Tiene que recuperarse al dente. Tiene que agarrar confianza para poder jugarle bien de tú a tú a nuestro amigo Nero de Boxer, ¿ah? Recuerden que hasta que no se dé el punto número 10, nada está hecho, amigos. Recuerden que también tienen chance de inscribirse al torneo más grande del Perú online, Grandes Players número 7. Hasta el miércoles 28, gente. Ya saben que tenemos invitados internacionales como Dar de Brasil, Baby de Brasil. Nos tenemos a gente de Argentina como nuestro amigo Duki de Argentina y Chaka, señores y señores. Y por parte de Chile tendremos a aquellos. También tendremos a nuestro amigo Kairi y nuestro amigo. No, último y menos importante, nuestro amigo Quechucha, señores. También estará nuestro amigo Abel del Maestro, un tequenero veterano. Y ya será. Un torneo muy especial para todos ustedes, internacional, Grandes Players número 7, día 29, 30 y 1 de agosto, señores y señores, Sports Fighting Game Show. Con los comentarios después también, ¿ah? Gracias por las estrellas. Tienen la toalla, señores y señoras. Recuerden que el día jueves está 50-50. Recuerdo que el día jueves tendremos la pelea entre nuestro amigo Tilo Skill contra Vortex. Este será un FT10 desde el canal de Twitch. Y el viernes tenemos el debut de nuestra amiga chilena Nicole Chuga, que estará jugando con nuestro amigo Marcel Barzopa, un FT10. Ya saben, amigos, por The Fighting Game Show por Twitch. Y la pelea de fondo, Black Zero contra piscinazo, qué conchudazo, ¿eh? Oh my god, 3-7, todavía no está dicho, estoy diciendo, nadie confía en Aldente Perú, la fe lo último que se pierde. Pero si el gordo era gimnasio, por mi madrecita. Bueno, si Aldente voltea la partida, wow, es que esto ya es brujería ya. Bueno, gente, sigamos viendo la pelea. Se va contra nuestro amigo de Boxer, golpe medio. Uy, adivinó, le cambió de lado, lo tiene que correr en la esquina. ¡Ay, qué conchudo! Nuevamente la conchudez de nuestro amigo Nero amigo Aldente Perú. Intentando hacer la finta con esa jugada. Nero le cambió de lado, lo tiene que correr, intentando hacer counter hit con el pie. ¡No! Esa jugada es la más antigua.
que es la infinita de Bison en Super Street Fighter Champion Edition. Juego neutral entre dos participantes, activa el Trigger, uno de nuestro amigo Nero The Boxer. Lo está viendo bien, sabe que se juega la vida de nuestro amigo, pero recuerda que está jugando a 100 luquitas, ¿ah? La esperanza del último que se pierde, dice nuestro amigo Yuga Alexander, señores y señoras. Alente ahora está jugando a Guintier. ¿Qué juega Guintier? Muy bien el gordo. Recuperándose al dente. Recuperándose al dente, Perú. Buen castigo. Con toda el alma de Menegar encima. Está con la adrenalina los dos participantes. Crush. Counter no. Hit. Crush counter. Lo deja mareado. No quiere gastar barra Banero. Que tiene, le falta una pelea por poder ganar a nuestro amigo Nero The Boxer. ¡Qué tremenda presión! ¡Un instant overhead para combinar nuestro amigo Aldente! Pero qué difícil cuando está acorralado Aldente en la esquina, Daniel Diesel. Siente a Marín, rápido, dice. Vamos a ver qué puede pasar. Lo presiona. ¡Qué buena presión que hace! Lo tiene en la esquina. No le funcionan los anteriores al dente. Está cayendo en lo mismo, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Mira! ¡Qué excelente jugada de Nero The Boxer! ¡No! Intentando hacer el overhead. ¡Ay! Adivinó la jugada. ¡Ay! ¡Activa el trigger! ¡Se escapa de la presión! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué buena pinta! ¡Uy! ¡Ay, qué conchudo! ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Apretó botón! Y se lleva el punto número 8. Nuestro amigo Nero The Boxer, señores. Parece que esa plata se va a los bolsillos de Manuel. ¿Para qué es este sueño de Nero The Boxer, amigo Daniel Lissel? Nada que discutir, ¿ah? ¿Eh? Mira que yo, no sé si esos piscinazos de carne de hierro. ¿Sí? Porque no sé, ¿verdad? Concho, para esos tremendos piscinazos, ¿verdad? ¿Eh? ¡Wow! Ahora vamos a ver qué puede pasar, qué puede hacer nuestro amigo Nero The Boxer. O al Dente Perú. Se mantiene. Está cayendo esos crush counter a cada rato, nuestro amigo Al Dente Perú. Lo deja estuneado. Saldrán muy memes muy épicos, señores. Parece que. Parece que nuestro amigo Nero The Boxer quiere irse a jugarse. Quiere ir a jugar Valorant ahí en estos momentos, señores. Quiere acabar con. Quiero sacar a este a Mario. A Mario, señor. Uy, no presiona. Parece que el traje de Menda no le ha servido mucho. Antiaéreo. Uy, qué buen setup. Nuevamente está cayendo mucho en esos crush counter al Dente Perú. Parece que aprieta botón en el momento menos indicado. Counter hit. No asegura. Yo hubiese metido Critela. No, no se come ese piscinazo. Activo y tiene. Lo corral en la esquina. No lo va a dejar salir. Lo tiene que jalar. Uy, cuidado. Está para cualquiera. No, sigue la presión. Uy, se quedó respirando. Uy, cuidado. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Anterio! ¡No! ¡Chipealo! ¡Oh, lo chipeó! Lo tenía que chipear, ¿ah? ¿Eh? Lo tenía que chipear. No es porque esté a favor de Aldente, pero es una jugada que todos la harían, sino. Todo lo que. No, porque si no lo hacía, se moría también. Claro, pues. Rica rinconada, dice nuestro amigo Jorge, tocando la posición como Tesla. Está para cualquiera esta pelea, señores y señoras. Yo creo que al acoger a Abigail no le sirvió de mucho al Dente. Vice ha sido unos puntos muy importantes, ¿ah? Es una falta de respeto que le puedes elegir a ese personaje al actual campeón de la CPT, señores y señoras. Nuevamente cae lo mismo al Dente Perú. Golpe medio, lo presiona. Activa el V-Trigger. Intentando hacer counter hit con el billete grande. Golpe neutral. Se escapa de la presión. Activa el V-Trigger. Ahora sí. Un chocicanazo. No. Se conchudea. ¡Ay, oh, qué conchudo este! Y se lleva el punto número 4.
4 puntos de diferencia. Alguien dijo que podría voltearle la casa de apuestas de Fighting Game Show. ¿Quién dice? A ver, ¿quién puede cambiarle el resultado? ¿Eh? ¿Cambiará el resultado al Dente? No, está complicado. Está complicado. Aunque la fe es lo más bello de la vida. Dice nuestro amigo Ricardo el Chino Chicoa. Quiso hacerle counter pick, dice. Wow. Dice el Chancho Dorado. Se rehúsa, dice. Bueno, hasta que no llegue el punto número 10, nada está dicho, amiguitos. Todo puede pasar en estos momentos. Recuerda que Aldente es un top player que conoce muy bien a Nero Tomoxes, que ha jugado desde Bloody Arena desde que salió el juego. ¿Eh? Se conoce muy bien. Vamos a ver qué puede pasar en estos momentos. Intentó ser el anteero. Parece que esta vez se está metiendo poco a poco en la cabeza Nero The Boxer, nuestro amigo Aldente de Perú. ¡Uy, no! Pues, no seas malo. Demasiado vistoso fue lo que hiciste, amiguito Aldente Perú. Saludos a Martín Reinaldo. ¿Qué tal, amiguito Reinaldo? ¿Cómo estás? Saludos, amiguito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen. Lo presiona. Crush Counter. Sale la presión con tremendo Big Shift, los amigos Aldente Perú. Oh, esta vez le salió. No tiene nada que perder. Recuerda que el ganador se va a llevar 100 luquitas, señores y señoras. Para que pasen sus fiestas patrias. Muy bien, señores. Gracias por los auspiciadores que están dando este premio de Fighting Game Show, señores y señoras. Y pronto se vienen más retos. Y también se viene el torneo más grande del Perú. Grandes Players número 7, señores y señores, con invitados internacionales. No se lo pueden perder. Y yo creo que Daniel Juez también va a estar invitado comentando las peleas. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Uy, qué hiciste! ¡No! ¿Qué tal? Se puso nerviosa. Se puso nerviosa, Lente. Se puso nervioso. Saludos al Chicago, saludos. Se puso nervioso. Está mi cachorro de Teiva, dice. ¡Wow! 10 días de caldo de presa, compresa, dice. Counter hit, cuidado que le meten el counter hit, señores, que el correlado. Parece que fue una ilusión, señores. Fue una ilusión. Fue una ilusión. ¡No! ¡Golpeme! La esquina, señores. Cuidado, intentando hacerle contra aquí, señores. 10 días de caldo compresa. ¿Qué haces eso? Gracias por las estrellas, amigo. Gracias por las estrellas, amigo Junior. Gracias. Gracias por las estrellas. Gracias por las estrellas, tú lo ganado. Gracias por todos. Y se lleva el punto número 9 al de nuestro amigo Nero The Boxer. Wow, ¿qué tal pelea? Yo no quiero quedar. Vamos a ver. Saludos a nuestro amigo Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? 50-50. Recuerden que se vienen más retos. Más retos así. Sea nacional o internacionales, señores y señoras. Vamos a ver qué puede hacer a un punto de llevarse este FT10. Es nuestro amigo Nero. Te voy a decir, nadie quería apostar a favor de Aldente. No sé por qué. Cuidado con ese counter hit, con la patada grande que le mete nuestro amigo Aldente Perú. Se va con todo. Todavía hay esperanzas. Puede venir la volteadera. Crush counter. Tremendo hit bullet next. Activa las cadenas. Ahora sí. No lo voy a dejar salir de la esquina. Nuestro amigo Aldente Perú. Lo presiona. Y se lleva este rawa. Todavía falta. Todavía falta, gente. Excelente. Chiquito y cortito. Saludos a nuestra amiga mía querida. Dice 50-50. Es lo que hay. Atentamente, Miss Mitude. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un personaje de Watchmen. ¿Sí? Así es. Saludos a Miran aquí de toda la gente del club. ¿Qué tal presión? ¡Cuidado, Over! ¡Que cae! ¡Siempre lo mismo! ¡No! ¡Se va! ¡No! ¿Lo que es? Se le puede costar caro lo que ha hecho nuestro amigo Nero The Boxer. No se levantó. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Buena finta. ¡Oh! 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 ¡Oh
¿Qué pasó ahí? ¿Quién me lo puede explicar? Ay, que me lo explique. Ay, ¿qué pasó? Eso sí es de caldo de presa. Ahí ya están resistiendo, Aldito. Ah, su madre, ¿eh? ¿Qué fue eso? Le salió la jugada al dente, ¿ah? La ganadora. Todavía hay esperanzas, señores. Al dente quiere llevarse ese 10 días de caldo de compresa. Ahora el caldo ya subió, ya no cuesta 8 soles. Ahora cuesta 10 soles. Lo presiona muy bien al dente Perú, intentando hacer el tremendo piscinazo. Cuidado con el counter hit de los dos participantes. Juego neutral, esperando que entre la zona de juego. Y podría meterle de nuevo ese crush counter que le mete al dente. Nuestro amigo no te voy a decir como un grande. Le está cayendo esas jugadas al dente Perú. Tiene que tener muy cuidado con los whip. Ahí está, como te iba diciendo. No. Activo el victim. Excelente castigo. Ahora sí es castigable. Ahora sí es castigable. Golpe medio. Esto podría ser set point para. Toma. Wow. T-back para. La pelo más lindo. La pelo más lindo. Buen T-back. Y esto es set point para nuestro amigo. Dice, si adentro vendrá al TVA a llevarse el dente, dice. ¡Ah! ¡Me estás hablando de Loki! ¡Ay! Creo que va a resetear el tiempo para poder jugar de nuevo, creo. ¡Uy! ¡Cuidado! Se puede llevar esta pelea nuestro amigo Nerote Boxer. Lo presiona, tiene la barra llena. Podría hacerle mucho daño con toda esa barra llena de nuestro amigo Alde. Activa el V-Trigger. ¡No! ¡Cuidado! Neo hace sentadillas. Cuidado. Ya no tiene nada que perder, ¿ah? ¿Eh? Igualmente set boy. Set boy igualmente. Final round. No puede ser. Parece que la fe lo más lindo de la vida dice desde el diente Perú. Uy. Lo presiona. Golpe medio. Confirma todo nuestro amigo Nero Temox. Sale la presión con tremendo bichip. Casi perfect puede ser esto. Casi perfect. No, se va con todo. Uy, uy. Ay, qué buen whip punish que le mete nuestro amigo Nerote Boxer. Counter hit. Ya. Uy. El Chibi. No. Se va. El Chibi. Ay, está en overhead. Y se llevó. Los. Ay, Y el ganador, nuestro amigo Nerote Boxer, ganador de los 100 soles de este reto Money Match. Como decía Aldente, como decía nuestro amigo Aldente Perú, la voy a ganar. Soy mejor. Voy a ganar. No. Se la llevo. Se llevó la copa Kirin. Se llevó la copa Kirin, ¿ah? ¿Eh? Gracias. Wow, se llevó. De verdad que no pensé en vacilarme tanto día, bro. Oh my god, señores y señoras. Y se llevó. Y se marchó. Ahí entro, dice. Oh, bravo. Buena pelea, claro. No, honestamente. Buena pelea, señores. Honestamente. Cinco puntos. Y de verdad que no pensaba que yo creo que sí, la apuesta en los primeros puntos con Abigail. Yo creo que por las compras cogí a Abigail, le ha costado, mira, podría ser, hubiese sido 7 puntos, o le hubiese ganado 2 puntos. Esos puntos le han sido importantes y cruciales para el dente. Mira, pues. La apuesta fue buena, pero el Nero estaba. Acá está nuestro amigo Nero The Boxer, el campeón del actual campeón del CPT. ¿Qué tal, Nero? ¿Cómo estás? Bienvenidos a The Fighting Gate Show. Bienvenido, amigo Nero The Boxer. ¿Qué tal? Cuéntanos sobre la pelea. ¿Qué te pareció, amigo Nero The Boxer? Nada, estaba jugando tranquilo, igual había practicado un rato por si ponía Birdie, no sé por qué puso a Abigail, porque no lo sabe jugar bien, y no sé, creo que quiso sorprender o algo así. ¿A quién todavía? Pero fuerte declaraciones, fuerte declaraciones. Pero,
Pero de ahí nada, simplemente nada, jugaba sentado, lo esperaba y ya sabía que si no tenía cómo entrar se iba a tirar con los piscinazos nomás y eso claro. Estaba esperando, solamente que se me fueron un par de veces a saltar y perdí ya todo, nada. Ahí todo normal, todo tranquilo. Oye, no, pero esos piscinazos en off ya no te caen, eso es una apuesta por nomás y si te da, y si no, también, Sí, Nero The Boxer, este es tu año, ¿eh? Aparece, estás ganando todo, Puta, si hubieses ganado la de Intel, wow, ahí sería ya, estarías como el Barcelona de los años 2010, que se llevaba todo. Cuéntanos, Nero, ¿qué expectativas, qué planes se viene para esta, en el futuro ahora? Sé que estás inscrito en el torneo Grandes Planes que se viene ahora, esto es un entrenamiento para ustedes, para el torneo que se viene del Evo en Latinoamérica, ¿no? Sí, voy a participar en todos los torneos que hay, así lo organices tú o otra persona. Creo que también otra persona más va a hacer un torneo el domingo, me pasó la voz que le iba a compartir, no recuerdo bien el nombre. Ya. Pero básicamente eso, ¿no? Voy a practicar, voy a jugar online como vengo haciendo, voy a transmitir, voy a participar en torneos que vengan, así sean grandes, chicos, o con plata, sin plata, porque la cosa es estar activo, ¿no? Claro, estar activo, no estar así. Y no, nada, este sábado voy a presentar el sponsor que tengo. Ah, bravo, Nero The Boxer, el nuevo sponsor, no se sabe, él lo estará diciendo desde su canal de Twitch, ¿no? O estará en otra plataforma. No, en Lima Games Week voy a ir con el polo del sponsor. ¡Oh, cuando voy a qué chévere! Con Darlan, así que ahí ya haré la presentación oficial del sponsor, ¿no? Y claro, ya voy a comenzar a transmitir más seguido también, porque ya me han preparado algunos overlays para hacer stream, un lugar para hacer stream, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que voy a estar más activo la otra semana. Bueno, muy bien. Acá en el chat, maestro, ¿quiere un verso contigo? Abel del Maestro, dice. eso depende del actual campeón, ¿eh? Yo les pongo el stream y depende de ustedes, nada más. De repente después de ver un... Ya hace una semanita, hace un juego ya. Ya, sí, normal. Sí, ojo que cuando a Abel del Maestro se pone las pilas en el juego, ha bajado muchos top, ¿eh? Ha bajado mucho. No, sí, a ver, bueno, sorprende, porque como no hay fan acá en Perú, Claro. Ya, sorprende cada vez que se le juegan. A mí también me sorprende a veces, que me puede ganar también. Sí, muy buenas peleas. ¡Ojo, gente! De 2019. 2020. También Kimbris, pregúntale qué expectativas para su versus del sábado. ¡Uy, qué expectativas para tu versus del sábado, amigo Nero The Boxer! Con Darlan, ¿no? Creo que va a ser FT7, si no me equivoco. ¡No! Así que sea FT10. ¿Cómo van a poner FT7? Creo que están viendo todavía. No sé si va a ser FT7. ¿Quién es el encargado? Tiene que ser FT10 para que sea más emocionante, gente. No sabe que sí. Una FT10, la gente se pone así como... Bueno, si son varias FT7, a varias peleas, será un FT7. Pero como es una sola pelea, tiene que ser un FT10. ¿Eh? Yo diría un FT10. Sí, todavía está en veremos de si va a ser FT7 o FT10, pero bueno, lo que me dijeron es que de repente iba a ser FT7, pero va a estar en veremos todavía, ¿no? Pero claro. Nada, expectativas, voy a practicar para jugar contra Darlan. Ya hemos jugado varias veces. Pero en off nada, es otra cosa. Es otra cosa. Nada, simplemente voy a practicar y voy a tener que reaccionar ahí. Lo bueno que sea, puede reaccionar a hartas cosas que en online no se puede. Es como ¿no? decir que ahora estás jugando en la gravedad de cero. ¿Eh? ¿No? Así que va a ser una buena pelea. Una buena pelea. Demostración, por así decirlo. Un showmatch. Nero, ¿qué tal? Te saluda Leo Mamani. Nero, ¿Qué tal? Quería preguntarte, ¿por qué canal lo van a pasar? ¿Cuáles son los canales para ver ese encuentro? Claro, sí. Lo van a pasar en un canal de Movistar HD, creo que es el 711. En ese canal creo que pasan cosas de LOL, Counter, torneos que pasan. Qué chévere. Y en otro canal, no recuerdo bien.
Pero igual en la semana voy a ponerlo cuando tenga la información. Claro, pero sé que lo van a pasar por Movistar TV y por Facebook también y Twitch. Qué chévere, no me equivoco. Sí. Ahora, oye, me parece chévere que ahora sí que el máximo exponente ahora le quitó el poder al ahora NerdTebox es el nuevo líder, ¿eh? Sin nada más que decir, ¿eh? El nuevo líder. No. Ya pues, hay que. No, yo no me siento así, yo me siento como. Tú estás como la Padula cuando le deja el poder a Pablo Guerrero, ¿no? Eso no. Pero bueno, gente, nuestro amigo NerdTebox se enfrentará el día sábado, ¿no? Este sábado, ¿no? Sí, el sábado a la una de la tarde desde el canal HD de Movistar. También estará pasando por Facebook y por el canal, pero la gente estará afirmizado en qué plataforma quiere mirar. Vamos a tener una gran pelea, señores, ya saben, este sábado NerdTeBoxer contra Darlan, señores y señoras. Y ¿quién estará casteando? Estará, creo que Julius, ¿con quién? ¿Me dices? No, solamente va a estar Julius, ¿no? Y va a estar casteando Julius la pelea y nada, ahí van a estar la gente de Games Week ahí apoyando ahí detrás de cámara. Sí. Bueno, gente, sin nada más que decir, últimas palabras NerdTeBoxer, últimas palabras de Nel Diesel y últimas palabras nuestro amigo Leo Mamani, que apoya muy bien en estos retos, y recuerden que va a haber más retos a plata, gente. A nuestros auspiciadores van a poner el billete y van a decir quién juega contra quién, y tú sabes que con la plata baila el mono, como dicen algunos. Sabes que la gente le gusta ver acción, le gusta ver retos y le gusta ver sangre, le gusta ver, bueno, si es fuera del stream, novelas, pero por algo positivo y algo bueno, porque la gente se entretenga y se den a conocer el Street Fighter, que todavía el Street Fighter 5 no muere, ¿eh? Va a seguir para adelante. Últimas palabras, NerdTeBoxer, para despedirnos. Sí, nada, saludos a todos, gracias ahí por estar viendo el stream, por apoyar y nada, incentivar que todavía sigan jugando, porque van a haber próximos torneos ahora. Claro, claro. No solo el torneo que vas a hacer tú, sino también otros torneos que el vas Evo, a hacer. También gente, viene, el Evo también se viene, el Evo también. Me gustaría ver a un. Sí, el Evo va a ser el 8 de agosto, si no me equivoco. Sí, sí. El Evo, ya no se puede inscribir para los que, si es que van a preguntar. Qué pena. Ya cerraron las inscripciones. Pero nada, simplemente que sigan jugando la gente, que no den por muerto el juego, como claro, muchos dicen, que se vaya un juego por moda y luego vuelva con. Claro, nada, simplemente que sigan activos, ¿no? Y que participen en todos los torneos que se pueda, que haya, todo eso, para que la comunidad se siga moviendo, ¿no? Claro, nada, simplemente sí. Eso, y nada, saludos a todos y. Gracias, nada, gracias. Que el sábado, ¿no? Que. Para que vean ahí la transmisión, ¿no? Para claro. El showmatch que va a haber. Suerte para ti, NerdTeBox, y suerte para Darlan, que gane el mejor. Sin más que decir. Sí, de hecho. Gracias. Sí, ojalá. Chao, un abrazo. Muchas gracias, nos vemos. Entrevista en la aldea. El día se fue ya. Últimas palabras a nuestro amigo Daniel Diesel para despedirnos. El jeque del Raptor eSport, que me estará apoyando en las transmisiones de hoy en adelante. ¿Ah? Quiere regresar con fuerza, Daniel Jueza. Ay, ay, ay. Bueno, yo como siempre vengo aquí para divertirme muchísimo. Vais a ver, ojalá que tampoco se pueda volver a lo que son a reunirnos a las comunidades. Así que ya saben, muchachos, los que puedan vayan vacunándose y los que no puedan también vayan vacunándose, porque ya saben. Ojo que una regla indispensable para que entren a los torneos, ya que creo que está modernizando, ¿eh? El local de Raptor. Va a haber más espacio. Sí. Va a haber más espacio. Va a haber más espacio. Novedades. Novedades. Vamos, pero en poco ya no se preocupen. Así que, muchachos, vayan poniéndose sus vacunas. La primera, la segunda, la tercera, la quinta dosis. Vacúnense ustedes, a su familia, a sus padres, sus tratas y todo el mundo. Porque ya estamos de vuelta y con muchas novedades. Así muchas que, novedades, muchachos, amigos. Por favor. La seguridad primero ante todo. La seguridad sí, primero ante bueno. Todo, gente. Gracias, Nel Diesel. Gracias por todo. Y gracias por estar en el stream. Y está nuestro amigo Leo Mamani también, ¿no? Ahí está. Uy, claro. Gracias por todo, Diesel. Nos vemos el día de jueves. Si puedes entrar a la pelea de Vortex contra Tilo Skill desde el canal de Twitch. Y el día viernes la pelea, el debut de Nicole Lechuga. Nuestra amiga chilena que estará debutando en los retos de Fighting Show contra nuestro amigo Marcel Marzopa en un FT10 desde el canal Twitch a las 9 p.m. gente. Últimas palabras para nuestro amigo Leo Mamani, que está ahí apoyando al Dente, pero esta vez no le dio.
Buenas noches, Rico Cuscano. Bueno, nada, sin nada, excelente pelea. Excelente pelea. Excelente exhibición, enero y el dente. Sí, sí, bacán, bacán. Nada, gente, que sigan apoyando al canal y para adelante nomás, ¿no? Para adelante. Gracias a todos. Gracias, gracias por todo. Gracias, Daniel Juez. Gracias a nuestro amigo. Gracias, muchas gracias. También me estaba olvidando. Sí, habla. Estoy buscando un escritor octogonal, a alguien que tenga por ahí a la venta, pásame la voz, mándame un inbox y estamos conversando. Eso también me estoy olvidando. Daniel Juez está buscando un resistor octogonal, creo que vas a jugar KOF, ¿no? sí, estoy me he metido de vuelta al Falcán, así que... Sí, me imagino. Bueno, gracias Juez, gracias por todo, nos vemos el jueves o el viernes, no sé, depende de ti qué día quieres entrar. A ver, si puede ser de jueves, puede ser de jueves, no te preocupes. Pero ahorita sí, Bueno, gente, gracias a los dos. Y para decirles, recordarles que tienen chance de inscribirse al torneo más grande del Perú en online, Grandes Players número 7, que estará cerrándose las inscripciones el día miércoles 28 de julio. Recuerden que el jueves 29, viernes 30 y domingo 1 se realizará el torneo, señores y señoras, con grandes invitados internacionales como nuestro amigo de Argentina, Duki. Estará también Chaka de Brasil, Dar de Brasil, Baby de Brasil. Por el lado de Chile estará nuestro amigo Kles, estará Keyos, estará Quechucha y estará Kaire, señores y señores. Ya saben, The Fighting Game Show en el torneo Grand Prix número 7 internacional. Y recuerden que el día jueves desde el canal de Twitch tenemos la pelea FT10 entre nuestro amigo Vortex, que está muy poderoso con su seco, contra Tilo Skill, que juega con Menat y Laura. Vamos a ver qué personaje le pone ese día. Y la pelea, y el día viernes tenemos el debut de nuestra amiga chilena Nicole Lechuga, que estará jugando con Marcel Marsopa, un FT10, desde las 9 p.m. Perú, 10 p.m. Chile y 11 p.m. Argentina. Y la pelea de fondo, nuestro amigo el Romano Inquisitor estará jugando con nuestro amigo Black Zero, un FT10. Esto va a estar mucho que hablar. Nos vemos hasta el día jueves, The Fighting Game Show. Ya saben, amigos, si toman, no manejen. Nos vemos hasta el día jueves. Saludos. ¿Y qué dice acá? A ver, saludos, Aldito. Buenas noches. Saludos, Cano. Buenas noches, saludos, Carlos Villanueva. Dice Diego Coronado. Dice, entrevista al dente, no, al dente ahorita está llorando al dente. Bueno, gente, sin nada más que decir, me despido, nos vemos hasta el día jueves. Chao, nos vemos. La gente. Chao. 10-5. 10-5. Oye, alto.